Candidato. Buen día, ingeniero John. Bienvenido. Buenos días, tengan todos y todas ustedes a esta asistencia técnica número 10 que dentro del plan de mejoras está nominada como planificación, ejecución y evaluación del plan de trabajo sobre la implementación de plataformas educativas y de gestión. En este caso, estimados dinamizadores, nos encontramos con la presencia de los especialistas de la DIFOI, que tienen a cargo liderar, ¿no?, las acciones en las instituciones que tienen la educación intercultural bilingüe, ¿no? En este caso, quisiera que se presenten, por favor, Lucía. ¿Quiénes están presentes, por favor? Gracias, John. Buenos días con todos, estimados dinamizadores de las diferentes instituciones de la IFOIT. Nosotros, quien le habla es especialista en coordinación con mi colega que ahora se va a presentar, encargada de desarrollar acciones de monitoreo y acompañamiento a instituciones EIB y no EIB que están focalizadas para visitas presenciales durante este año. Soy Lucía Mesías, un saludo para todos. Gracias, Lucía. También nos está acompañando la especialista Maritza Nuñonca. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión. Soy Maritza Nuñonca y estamos haciendo el trabajo, como ha indicado Lucía Mesías, ¿no?, para este año en cuanto a al monitoreo y acompañamiento en las diferentes instituciones. Y en este caso, vamos a seguramente tratar sobre aquellas instituciones quienes ofertan los programas de estudio en educación intercultural. Gracias. Gracias, Maritza. Estimados dinamizadores, quienes habla ya lo conocen, soy John Suárez, estoy encargado de la coordinación de gestión de la información, ¿no? Ya con muchos de ustedes hemos trabajado estos últimos años sacando adelante la educación mediante los entornos virtuales de aprendizaje. Y así como tenemos el entorno virtual de aprendizaje, que es el EVA, ¿no?, la plataforma EVA, les comento que también nosotros tenemos una plataforma de soporte a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Esta plataforma se llama Kumixari. A ver, por favor, voy a compartir esta pantallita. Esta es la plataforma Kumixari, ¿no?, que básicamente es una plataforma dirigida al desarrollo de competencias comunicativas en lengua materna en 7 lenguas originales. Aquí tenemos a Wahoo, Aymara, Achaninka, Shipibo, Quechua Central, Quechua Collao, Quechua Chanca. Entonces, esta es una plataforma informática de soporte, pues, a que estas competencias comunicativas se optimicen, ¿no es cierto? Al igual que todas las plataformas, estas necesitan de un administrador, ¿ya? Este administrador de esta plataforma informática de soporte a este proceso de comunicaciones, ¿no?, lo que va a hacer es, va a poder crear, registrar usuarios, actualizar todos los usuarios dentro de esta plataforma, ¿no? El administrador de la plataforma también va a apoyar a los docentes, ¿no?, para que ellos también puedan ingresar a esta plataforma y puedan ver el avance de la evolución de de cómo van los alumnos, porque los usuarios de esta plataforma son tanto los alumnos como también los docentes, ¿ya? Entonces, nosotros como administradores, cada uno de ustedes, les voy comentando que va a ser el administrador de la plataforma Kumixari de su institución, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que dar soporte tanto a los docentes como a los alumnos. Naturalmente, el soporte va a ser a nivel informático, ¿no? El soporte va a ser a nivel de usabilidad, ¿no? Por eso también nos está acompañando acá desde las especialistas Lucía y Maritza, quienes van a apoyarnos ya en la parte pedagógica, ¿no?
En tal sentido, yo les estoy presentando esta plataforma, les voy a compartir este enlace también, ¿no? Acá tenemos algunos tutoriales, ¿no? De qué se trata esta plataforma, cómo iniciar sesión, cómo registrar a un estudiante, cómo registrar a un docente, el tema de matrículas, cómo agregar cupos, cómo se establecen contraseñas, ¿no? También tenemos nosotros acá algunas guías y manuales. Tenemos la guía de acceso a Kumisari, tenemos la guía de orientaciones pedagógicas para el uso, que quizás es ya más que nada un componente más pedagógico, ¿no? Y bueno, nosotros, naturalmente es nuestra primera reunión con esta plataforma. Necesitamos que ustedes se empoderen en esta plataforma. Van a haber una serie de reuniones en adelante, ¿no? De hecho, lo primero que vamos a hacer es, con el apoyo de ustedes, es establecer cuál es el estado situacional que tienen en las instituciones en el uso de esta plataforma, ¿no? Necesitamos saber, por ejemplo, ¿no? Y hasta a la fecha, ¿quién ha estado a cargo de la administración de esta plataforma? ¿Estará trabajando? ¿No estará trabajando ahí? Si está trabajando, por favor, apunten ya. Hay que ponernos en contacto con él porque la batuta ahora la van a tener ustedes, ¿ya? Y si está trabajando, entonces también hay que hacer las preguntas necesarias, ¿no? Es decir, ¿cuántos alumnos hay? ¿Cuál es el nivel de avance de los alumnos? Porque esta es una plataforma donde los alumnos, al momento de iniciar sesión, van a poder seleccionar las diferentes lenguas, ¿no?, que quieren aprender, con la orientación de su docente. Entonces, después de ingresar a esa lengua, van a haber actividades de, digamos, lecturas, preguntas y respuestas, que les va a permitir, no hay arocia, que les va a permitir, digamos, que ustedes puedan, que los alumnos, ir avanzando, ¿no? Es decir, van aprobando exámenes, preguntas y siguen avanzando de nivel, ¿no? Básicamente, este es un sistema que tiene esa característica, ¿no? Que el alumno va a ir subiendo de nivel en función a las lecturas, preguntas y respuestas. Van a haber videos y todo ello, ¿no? Van a haber preguntas en B, preguntas gráficas, etcétera. Y el alumno va a poder ir escalando, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber. Una de las preguntas que ustedes tienen que empezar a hacer en su institución es eso, ¿no? Es saber cuál es el nivel de avance, quién estuvo encargado, ver cuál es el nivel de avance de sus alumnos. Les estamos entregando, el día de hoy le vamos a entregar un usuario que es el usuario administrador de la plataforma. En este momento todavía no se les va a hacer entrega porque necesitamos nosotros también hacer una, digamos, un recorrido interno primero, ¿ya? Acá a nivel sede central. Pero seguramente por la tarde nos vamos a volver a reunir para entregarle a cada uno de ustedes su usuario y contraseña, ¿no? Entonces, mucho les voy a agradecer que ya vean documéntense con estos videos, con estos manuales, para poder, digamos, ya todos hablar ya un solo lenguaje, ¿no? Entonces, Alestaya, por favor, ¿me podría comentar cuántas instituciones EIB tenemos, cuántos dinamizadores tenemos contratados y cuántos están ahora presentes? Sí, por supuesto, ingeniero John. Son 34 instituciones con EIB. De esas cuatro instituciones, tenemos. Un momento. De esas cuatro instituciones tenemos 24 con dinamizador, ingeniero John. 24 con dinamizadores y con contratados, ¿no es cierto? Los 24 sí están presentes, supongo, ¿no? Sí. Acabó 42. Es que están seguro también los directores y responsables tecnológicos de las instituciones. Excelente, también están invitados. Muy buenos días, señores directores y responsables tecnológicos. Ya, entonces, de estos 24, ya, con esto podemos arrancar, ya no podemos hacer más con las
A ver, y de los de la discrepancia de esas 10 instituciones, ¿se encuentran presentes acaso los responsables tecnológicos? Alexander, ¿tienes la lista? No, todo todavía, caso, no sé si... todavía recién bueno. Están registrando su asistencia, pero las instituciones que no tienen dinamizador es el José María Reguera de Andahuaylas, es el Filiberto García Cuellar de Ayacucho, Acomayo de Cusco. Acomayo de Cusco me indicó al especialista de seguimiento que la semana que viene van a estar contratando a la diferencia de dinamizadores que no tienen. En todo caso, Alex, lo que te pediría, ¿no? Es este que, a ver, de la lista que tú tienes, ¿no? Que no tienen dinamizadores, ¿no? De repente puedas, como que mencionarlos para ver si está algún especialista o representante, ¿no? Sí, y ahí le vas haciendo check. Ya. Sí, los que nos faltan dinamizadores es el José María Argueda de Apurímac, de Andahuaylas. ¿Se encuentra alguien de José María Argueda, por favor, presente? ¿Pueden levantar la mano? ¿O no? No sé. No está. Siguiente, Alexander. Alex, ahí. Filiberto García Cuellar de Ayacucho. Filiberto García Cuellar, ¿se encuentra algún especialista acá presente? Que no sea dinamizador, obviamente. ¿No? Siguiente. Acomayo de Cusco. De Acomayo de Cusco, ¿tenemos a un especialista presente en esta reunión? No lo tenemos. Siguiente, por favor. Gregoria Santos de Cusco. De Gregoria Santos del Cusco, ¿tenemos a un asistente acá a esta reunión? Un docente, un especialista tecnológico. No. Siguiente, Alex. Pedro Monje Córdoba de Junín. De Pedro Monje Córdoba, ¿se encuentra presente algún asistente? No. Siguiente. Quillabamba de Cusco. De Quillabamba del Cusco, ¿se encuentra algún asistente, algún representante? Siguiente. Monseñor Francisco González Burga de Lambayeque. Acá veo que se encuentra, a ver, de Monseñor Francisco González Burga, no tenemos dinamizadores. Sí, esto lo tenemos claro, señores. Estamos llamando a las instituciones que no tienen dinamizador a la fecha. Ah, pero, a ver, tenemos acá de Acomayo, aquí está, está siendo presente Crisbet Collantes, ¿ya? De González Burga se encuentra presente Juan Carlos Orozco. Juan Carlos, ¿usted es docente? Orozco. Sí, el micrófono está desactivado, pero puede escribir por el chat. Sí, ya están habilitados los micrófonos. Ah, responsable de TI. Genial. Gracias, Juan. Siguiente institución, por favor, Alexander. Alex, ahí mejor. Ya. De Acomayo está la señorita Crisbet Collantes. Sí, sí. Y de Monseñor González Burga, Juan Carlos Orozco. Conforme. Ya. Luego, Alianza Ichuña Bélgica de Moquegua. ¿Se encuentra presente algún especialista responsable encargado en esta reunión de Alianza? De, ¿cómo se llama este? Alianza Ichuña Bélgica. No. El penúltimo, por favor. Mercedes Cabello de Carbonera, de Moquegua. De Mercedes Cabello de Carbonera, ¿se encuentra presente algún responsable? No. ¿Siguiente? Ya, ese es el último, ingeniero. Falta uno.
me dijiste 10. Tengo José María Villegas, Gilberto García Cuellar, Acomayo, Gregoria Santos, Pedro Monje, Illabamba, Monseñor González Burga, Alianza Ichuña, Mercedes Cabello, 9. Pedro Monje, Monseñor José Burga, Alianza Ichuña, Mercedes Cabello, La Salle de Cusco. Ahí es falta. ¿De La Salle de Cusco se encuentra algún representante presente? No. Ya bueno, entiendo que, a ver, aquí está La Salle, qué bien. Zenaida Mar Pacheco. Zenaida Mar Pacheco. Zenaida Mar Pacheco. Por favor, a quienes están presentes, por favor, Zenaida, Juan Carlos y Gisbet, por favor, pongan ahí su credencial, mi número telefónico para poder contactarlo. Bueno, ya, creo que con esto está bien. Los otros 24 participantes, 50 presentes, Alex. Sí. Bueno, entonces somos 27 instituciones presentes. 27, 24 dinamizadores, más 3 personas que están presentes acá como responsables. Bueno, en todo caso, continuemos. Como les comentaba, estimados dinamizadores, dinamizadoras, sí, tenemos nosotros como función el mantenimiento, el despliegue de las plataformas virtuales del Ministerio de Educación, ¿no? En este caso, como les comentaba, Kumitsari es una plataforma informática de soporte al aprendizaje de lengua, ¿no? Al cual nosotros vamos a liderar en su, digamos, en su despliegue, ¿no? En su despliegue y su soporte durante todo el transcurso del año. Así como lo vienen haciendo con la plataforma EVA, también la plataforma Kumitsari va a ser una plataforma que ustedes van a estar a cargo de su mantenimiento. Hasta acá creo que ya hemos consolidado qué participantes tenemos. Nosotros vamos a compartirles en sus correos electrónicos, ¿no? Esta información donde se encuentra la plataforma, el manual, los videos, ¿no? Y seguramente más tarde o mañana, esto lo voy a confirmar, vamos a tener una reunión sumamente técnica, ¿no? Donde cada uno de ustedes, con sus usuarios y contraseñas que le vamos a compartir el día de hoy, ¿ya? Vamos a navegar dentro de la plataforma, ¿no? Pero creo que lo más importante ahora es escuchar a los especialistas que tienen que ver con el componente pedagógico de esta plataforma, que es Lucía y Maritza, que quizás tienen algunas consultas que necesitamos saber, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se encuentra a cargo actualmente de la plataforma Kumitsari en institución, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de avance? No sé. Yo les dejo el micrófono, por favor, Lucía y Maritza, y quizás comentar cuáles son las necesidades de información que tenemos, porque también entiendo que Lucía y Maritza van a estar viajando por todas las regiones a partir de la próxima semana. Lucía. Gracias, John. Te compartí una lámina, no sé si la puedes proyectar. Tiene un carácter informativo, es para que nuestros colegas o ingenieros responsables de la plataforma puedan visibilizar cuáles son las instituciones de las 34 instituciones que atienden programas EIB para visitas presenciales, se han focalizado 40. Pero de estas 40 vamos a identificar que son 14 EIB. Estas 14 son las que están pintadas de color verde y es importante que nuestros dinamizadores puedan tomar nota si su institución está focalizada para el plan de monitoreo y acompañamiento 2023. Vamos a repasarlas en la región Lambayeque, la institución Monseñor Francisco González Burga,
Estas son escuelas, estamos nombrando primero, tenemos focalizadas nosotros a 6 escuelas, de las cuales 2 son EIB. PASCO, la escuela Gamaniel Blanco Murillo, y luego iniciamos con los institutos. Amazonas, Instituto César Abraham Vallejo Mendoza, Apurímac, Instituto José María Arguedas de Andahuaylas, Ayacucho, Institución Benigno Ayala Esquivel, Cusco, Instituto Horacio Ceballos Gámez, también en Cusco el Instituto Pomacanchis, el Instituto Virgen de la Natividad y el Instituto Gregoria Santos. En Junín, el Instituto Pedro Monje Córdoba, Pasco, el Instituto Fray Ángel José Azagra Murillo, y en Ucayali, el Instituto Bilingüe de Yarinacocha. Hemos estado identificando con Marisa que de estas 14 hay algunas que no tienen dinamizador. Y bien, como dices John, nosotros vamos a empezar a salir, bueno, estamos saliendo ya con algunos dinamizadores, seguramente ya nos conocemos, nos hemos encontrado en los meses de marzo, abril, y ahora en mayo que cerramos nuestra visita diagnóstica de estas 40 instituciones, porque además de nosotras tenemos 3 personas más que nos están acompañando, seguramente han encontrado a la maestra Roxana Bayona, a la maestra Ingrid y Astrid, y se suma al equipo la maestra Yané Martínez. El equipo va a empezar a salir con énfasis en el mes de junio, julio, para iniciar la visita de proceso. ¿Qué quiere decir o cuáles son el objetivo o objetivos de esta visita? Es fortalecer las prácticas y trabajar con especialistas, directivos, docentes y estudiantes. Les agradecemos a algunos de ustedes que nos han acompañado en nuestras visitas, apoyándonos con los recursos tecnológicos para llevar a cabo los grupos focales, para desarrollar las encuestas con docentes y con los mismos directivos. Muchas gracias por su apoyo, y lo que viene entonces es ya trabajar directamente a partir de los resultados identificados, acciones de mejora. Por lo tanto, vamos a necesitar del apoyo de los dinamizadores de los 40, y dentro de ellos, en el caso de los que tienen Kumitsari, lo que vamos a hacer es, como dices muy bien, John, identificar qué acciones se han llevado a cabo con la plataforma, quién ha sido el responsable y con quién tenemos que llevar a cabo la verificación del trabajo para este año 2023. Es importante para nosotros saber cómo se está fortaleciendo el desarrollo de las lenguas maternas en los estudiantes y cómo los docentes formadores hacen uso de los recursos que ofrece Kumitsari. Y para los demás dinamizadores que no son EIB, vamos también a necesitar su apoyo en estas acciones para ver cómo se van desarrollando las prácticas pedagógicas con los estudiantes y cómo se están optimizando las funciones que tiene el dinamizador, cómo se está desarrollando, cómo se está usando la plataforma, cómo los docentes están haciendo uso de esta, cómo los estudiantes también acceden a la plataforma para poder ver las necesidades y poder orientar, ¿no? Voy a dejar a Marisa para dar mayor énfasis y precisiones en el caso de la plataforma Kumitsari. Solamente alcanzarles una información complementaria. Es de hecho que esta plataforma, como inicialmente John ha presentado, va a permitir el desarrollo de las competencias comunicativas del perfil de egreso, ¿no? En ese sentido, desde el lado pedagógico, esta plataforma es un recurso que va a usar, es un material, es un recurso que va a usar de manera permanente el docente formador de lengua originaria. Para vuestro conocimiento, en la malla curricular de los programas de estudio, tanto de inicial y primaria intercultural bilingüe, existen 8 cursos. 8 cursos de 1 al 8, lengua originaria 1, lengua originaria 2, 3, 4, 5 hasta el 8. Entonces, así como ustedes van a indagar
quién ha dado soporte el año pasado, quién ha estado trabajando, ¿no? También es bueno conocer al formador de lengua originaria, porque con ellos van a trabajar ustedes. Ellos, desde el lado pedagógico, van a hacer su planificación, van a hacer sus sílabos. Dentro de sus sílabos van a plantear actividades que promuevan estas competencias, tanto oral, escrita y comprensión lectora. Entonces, dentro de la plataforma hay una serie de actividades que van a promover estas competencias y están distribuidas por niveles, nivel básico, intermedio y avanzado, ¿no? Entonces, lo ideal es que los alumnos transiten de un nivel básico a un nivel avanzado. Entonces, ese trabajo pedagógico lo va a hacer el profesor o el formador del curso de lengua original. Y eso lo va, y para el soporte técnico, cuando utilicen la plataforma, ustedes nos tienen que ayudar. Por eso tienen que entender ustedes, poco a poco van a llegar a la comprensión del uso pedagógico de esta plataforma para que adecuadamente le puedan dar el soporte, ¿no?, al formador de este curso. Entonces, creo que esta es una primera reunión. Seguramente poco a poco vamos a ir entendiendo la lógica del funcionamiento, la lógica del objetivo que busca esta plataforma, ¿no?, para su uso en el proceso formativo. Y vamos a ir nosotros también, si bien vamos a visitar de manera presencial a estas instituciones focalizadas que Lucía lo ha planteado, pero también eso no quita que en las otras instituciones que no están focalizadas, por ejemplo, no hemos visto en el cuadro a la escuela de La Salle, en el caso Cusco, de La Salle de Urubamba, ¿no? Pero igual ellos también tienen la plataforma y el dinamizador de esa institución formadora tiene que dar el soporte, ¿no? Entonces, en el caso de la escuela Tupajamaru de Tinta, también, ¿no? Entonces, en el caso de la escuela del instituto, Monseñor Elías Olazar de Yurimaguas, en el caso Loreto, tiene la plataforma. No vamos a llegar, no está focalizado, no vamos a hacer visita presencial nosotras como equipo técnico pedagógico. Sin embargo, el dinamizador tiene que dar el soporte y tiene que ayudarlo, ¿no?, a hacer el trabajo de manera articulada y permanente con el formador del curso. Solo esa información complementaria por ahora. Para no un poco, no cargarles de mucha información, paulatinamente vamos a ir trabajando y alcanzando la información, conversando con ustedes y para que ustedes también vayan adentrándose en la lógica del funcionamiento de esta plataforma. Ese documento va directamente. Sí. Nosotros hemos conversado con el equipo de calidad que se encarga de justamente ver estas transferencias y nos dicen que todas las regiones ya tienen la transferencia de dinero para la contratación de los dinamizadores. Si están aquí directivos o docentes, por favor, coordinar con las direcciones regionales o las gerencias para poder identificar cuáles son los nudos críticos que no permiten la contratación. Estamos identificando 10 regiones que no cuentan con dinamizador. Por lo tanto, es importante que se agilicen esos procesos, no solo por el caso de esta plataforma, sino por todas las acciones que los dinamizadores fortalecen en cada una de las instituciones. Agradeceríamos que tomáramos nota de que ya están transferidas las partidas para las contrataciones en todas las regiones. Por lo tanto, deberíamos tener todos los dinamizadores en cada una de las instituciones formadoras. Bien, buenos días, Lucía, Marixa, buenos días. Los saluda Alex Talla. Buenos días a todos, estimados ingenieros dinamizadores. Cuando he conversado con algunos especialistas de monitoreo, de seguimiento y monitoreo, me indican que algunas regiones aún no tienen dinamizadores por el tema que están primero tratando de identificar el profesional que cumple con las características técnicas de acuerdo al TDR y que puedan tener la disponibilidad para brindar el servicio en la institución. Hay algunas instituciones que están un poco alejadas
y hay unos temas de ubicación allí. Entonces, eso es lo que me han indicado y estamos a la espera pues que ellos puedan agilizar un poco el tema del proceso de selección y contratación del dinamizador. Más que todo va por ese lado de la selección del dinamizador, ¿no? Por otro lado, voy a crear un grupo de WhatsApp donde van a estar únicamente todas las instituciones de EIB. Las voy a incluir también Lucía y Marixa para que podamos tener un seguimiento y una coordinación un poco más estrecha con todos nuestros dinamizadores de todas estas instituciones. Y ya nos vamos a estar reuniendo con John y con todos los ingenieros para ver la parte la parte técnica del uso del Cumixari y para hacerles entrega de los usuarios para el acceso a la plataforma. Ya tenemos los usuarios, simplemente vamos a hacer el despliegue de toda la información, vamos a dar el control de calidad porque toda esa información nos ha pasado el equipo de Cumixari. Bien, vamos a dar el control de calidad y por la tarde le vamos a estar entregando a todos los usuarios, a todas las instituciones que están registrándose en el formulario de asistencia. Recuerden a todos los dinamizadores, a los responsables tecnológicos que se encuentran en estos momentos de instituciones que aún no tienen dinamizador, por favor, en el formulario de asistencia que se les ha compartido, allí se les indica que consignen sus correos institucionales, sus correos personales, un número de celular, para de esa manera poderlos agregar al grupo de WhatsApp y tener un acercamiento más estrecho con cada uno de ustedes. Tomando en cuenta que el grupo general de dinamizadores que tengo son de todos las instituciones, que hasta el momento son un promedio de 70 dinamizadores, pero vamos a tener un grupo especial solamente para los de IB. Bien. ¿Algún alcance adicional, Lucía, Marixa, como para ya finalizar nuestra reunión? Alex, creo que es importante escuchar, porque acá, por ejemplo, nos están preguntando si esta reunión solamente es para los EIB. La reunión es para todos. Sin embargo, estamos haciendo incidencia en esta plataforma Cumixari, pero igual todos creo que es importante que sepan las necesidades que tienen que ir desarrollando los dinamizadores o acompañando dentro de sus funciones a la buena práctica que se desarrolla en la institución. Y sí sería importante, como John preguntó, escuchar algunas respuestas de cómo se va desarrollando, cómo se está optimizando el uso de la plataforma Cumixari. Eso sí nos gustaría conocer. Hemos estado en algunas instituciones por temas que no necesariamente han sido los pedagógicos, sino por temas de licenciamiento, y hemos identificado que hay algunas instituciones que no están usando la plataforma. De repente podrían abrir rápidamente algunos micrófonos para que nos cuenten, nos informen cómo va el trabajo. De acuerdo a mi experiencia del trabajo con los dinamizadores, los dinamizadores recién están teniendo contacto y están escuchando sobre la plataforma Cumixari. Entonces, por allí nuestros dinamizadores aún estamos para empoderarlos con el tema de la plataforma, los usuarios y todo ello, ¿no? Pero si tuviéramos de los participantes que nos acompañan en estos momentos, los responsables de TI, el responsable tecnológico o el responsable de la plataforma Cumixari de algunas instituciones que nos acompañan, si nos pueden dar su apreciación respecto a su experiencia con la plataforma, los micrófonos están abiertos para que puedan participar.
Buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos. Buenos días con todos, ingeniero Talla. Les saluda el ingeniero Martín Acho. Un momentito. Bien, ¿algún otro participante que desee activar su micrófono y comentarnos acerca de su experiencia con Cumixari en su institución? Ingeniero Alex, buenos días, disculpen, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Adelante, ingeniero. Listo, soy el dinamizador del Instituto de Pomacanchi, Cusco. Bueno, nosotros hemos tenido desde el anterior año un profesor de Cumixari, ¿no? Pero creo que no tenían el acceso como administrador, ¿no? Y solamente lo estaban dando las clases, pero con un solo usuario, ¿no? Todos lo estaban abriendo en la misma máquina con un solo usuario. Y justamente estamos buscando a alguien, ¿no? Que nos pueda dar la información. Y como ahora nos están dando los datos que nos van a dar administración a Cumixari, va a ser más factible para mejorar, ¿no?, el progreso en cuanto a la lengua, ¿no?, en Cumixari. Y recién lo vamos a dar a conocer acá, porque nuestro profesor también acá en el Instituto Pomacanchi es nuevo, ¿no? Han cambiado al profesor de lengua, ¿no? Eso sería todo, ingeniero Alex. Ingeniero, gracias por su participación. Terminando la reunión, les vamos a compartir el enlace para acceso al Cumixari y el enlace donde están los manuales y toda la información para que ustedes vayan revisando, cosa que en nuestra próxima reunión técnica vamos a ver toda la parte de administración de la plataforma. ¿Tenemos alguna participación adicional? Sí, buenos días nuevamente. Disculpen, si me permiten la palabra. Adelante. Sí, en este caso, ingeniero de salud, ingeniero Martín Acho, el pedagógico bilingüe de Ucayali, ¿no? Anteriormente, un poco ahondar el tema del Cumixari, el pedagógico bilingüe, ¿tiene algún acceso? Había un responsable, pero sin embargo, lo que me habían mencionado en la primera instancia es que no lo han usado como debería ser o como se esperaba, por motivo que no tenían un conocimiento un poco más profundo de cómo usar la plataforma, ¿no? O un personal que les brinda una capacitación permanente, especializada sobre la plataforma. También otros de los motivos es que se intentaban usar los docentes, el docente de idiomas trataba de usarlo, pero con los alumnos. Sin embargo, había una dificultad por parte de los alumnos, puesto que, por así decirlo, el 95-99% de nuestros estudiantes son netamente de las comunidades de los pueblos originarios. Y muchos de ellos tienen poca noción sobre el uso tecnológico e incluso los que están en ciclos más avanzados tienen un poco más de conocimiento, pero sin embargo no es lo ideal, ¿no? Incluso desde mi experiencia como dinamizadores el año pasado, algunos alumnos ya de ciclos, por decirlo, poco avanzados, cuartos, quinto, sexto ciclo, se tenía que estar enseñando desde cómo prender una máquina, enseñar cuáles son los menús, para poder ir arrancando y tomando capacitación con el tema del EVA. Y igual va a ocurrir este año, ¿no? Si bien es cierto, ya las capacitaciones en referente al EVA ya se está dando,
pero tomar otra plataforma, empezar a capacitar a los alumnos de los primeros ciclos es como enseñarles desde cero un curso de informática, en qué consiste un monitor, en qué consiste una computadora, un CPU, cómo prenderlos y así. Y es un tema que va a ser largo empezar a usar esta plataforma, en este caso para el pedagógico bilingüe. Martín, en este caso, yo creo que los estudiantes, bueno, para empezar con Misari, yo recuerdo haber estado incluso en las fechas de lanzamiento, tiene ya muchos años desplegado, ¿no? Y efectivamente, la brecha tecnológica de nuestros alumnos es bastante heterogénea, es bastante grande, ¿no? Dado que no muchos llegaban a las instituciones con las competencias tecnológicas, ¿no? Como se quisiera, ¿no? Sin embargo, a raíz de esta pandemia, de esta lamentable situación que hemos pasado, también han sucedido cosas interesantes, ¿no? Como quiera que hemos estado en pandemia estos dos últimos años, nuestros alumnos no son los mismos de antes de pandemia. Ahora nuestros alumnos son alumnos más digitales, son alumnos que ya han estado trabajando incluso estos dos últimos años con computadoras, con celulares, ¿no? Entonces yo creo que Martín, está bien tu preocupación, sin embargo también creo que hay ciertas fortalezas que debemos de aprovechar, las mismas que se han incorporado en estos años de virtualidad, ¿no? Ahora, respecto al sistema por la zona comunitaria, no es pues como el EVA, que es complejo, ¿no? Imagínate, si se han logrado, gracias a ustedes, dinamizadores, nuestros estudiantes y docentes, adquirir destreza en los EVA, yo creo que esto va a ser mucho, mucho más sencillo. Quizás, Alex Taya, quizás podrías mostrarnos algún video de 2-3 minutos para quienes no conocen la plataforma Comisari, más o menos de qué se trata. Básicamente es una plataforma de evaluación, aprendizaje y evaluación. Buenos días, no sé si me permiten antes de pasar el video. Claro, buenos días. Digo usted, buen día. Buenos días, soy el responsable del área de TI. Sí, soy el responsable del área de TI de Monseñor Francisco González Burga, de la escuela ubicada en la región Lambayeque, provincia de Ferreñafe. Mire, en el caso de nosotros, el Comixari lo tuvimos instalado ya hace muchísimos años. Solamente vinieron, lo instalaron, dieron una orientación, de ahí se perdió todo contacto. No hemos tenido ni una asistencia técnica con relación a Comixari. Ya le estoy contando desde hace 3-4 años. Simplemente se dejó ahí, en un momento vinieron, de ahí totalmente perdimos todo contacto. Con relación a los dinamizadores, los últimos años que hemos tenido también hemos tenido problemas. Entonces, yo en unas reuniones pasadas, porque muy poco nos invitan a nosotros directamente a los responsables de TI, sugerí que nosotros los responsables de TI, que somos las personas permanentes, también participemos y se nos capacite también en todo esto. El problema está en que normalmente a veces, en el caso de nosotros, que ahorita no tenemos dinamizador, el EVA y todos los sistemas que se dan, tenemos que nosotros aprenderlos por nuestra propia cuenta. A dar toda la asistencia a todo el personal, tanto administrativo, docente y sobre todo estudiantes. Entonces, yo pienso que se tiene que tener en esta consideración. A veces nosotros ya en esos últimos años hemos tenido 3 dinamizadores y cada uno viene con su propia forma de trabajar, con sus propios estilos, con sus propios TDR, que los establece la región. Pero somos nosotros los responsables de TI los que asumimos esa responsabilidad. Entonces, pienso yo que se tiene que trabajar a la par, no solamente pensar en el dinamizador, sino pensar en el responsable del TI, que es la persona que se encuentra de forma permanente. Muchísimas gracias. En este aspecto, Wilder, totalmente de acuerdo contigo. De hecho,
Usted es un personal permanente en la institución y definitivamente que nos acompañe usted junto con el dinamizador. Profesor, estoy conversando, estoy hablando un momento, por favor. Estimado Winder, usted básicamente ha hecho que en los momentos de transición donde no teníamos dinamizador por temas presupuestales, finalmente, como usted dice, ustedes se quedan a cargo. Y básicamente son la base de todo este proceso, ¿no es cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que incorporar Alexander o Alex Talla a los responsables que tengamos permanentes dentro de todo este proceso, ¿no? Ahora, otra cosa que también les quiero decir es lo siguiente. Lamentablemente, no todas las instituciones cuentan con un responsable de TI. Ese también es otro tema, ¿no? Porque si es que eso hubiese ocurrido, quizás el programa de dinamizadores no se hubiese dado, ¿no? En un estudio preliminar que se hizo entre las 104 instituciones públicas, nos percatamos que muy pocas instituciones tenían un responsable de TI con las competencias ¿no? Que necesita. Pero está bien, Alexander, Alex, hay que anotar lo que nos dice Wilder, y me parece bien, es decir, ellos no tienen que estar ajenos a todo este proyecto, o los proyectos que hagamos con los dinamizadores. Siguiente participante, por favor. Ingeniero Taya, muy buenos días. Le saluda Isaías Wilder Rivera Flores, de la Escuela Gamaniel Blanco Murillo, de Pasco. Bien, en mi condición, bueno, yo soy personal de planta, nombrado, y en este año se me está encargando también para hacer soporte tecnológico en el programa del Microsoft Teams. Igual manera, ahora, hoy me encuentro en esta reunión, gracias a la colega que está trabajando con nosotros, la colega Jenny, que este año ha llegado como dinamizadora también. Entonces, en primera instancia, ingeniero, yo pienso de que, así como el colega Wilder que hizo uso de la palabra, también a nosotros los de planta se nos debe de incluir a los procesos de estas capacitaciones que ustedes tienen para podernos sintonizar en el aspecto de apoyo también. Como comprende usted, cada año ustedes, el ministerio, perdón, convoca a nuevos personales para el cargo de dinamizador. Y eso tiene un proceso que tarda todavía más o menos en abril o mayo están llegando. Y mientras tanto, nosotros como personal de planta asumimos esa responsabilidad para poder dar soporte tecnológico tanto a los estudiantes como a los docentes y administrativos. En ese sentido, todo el proceso que venimos realizando lo hacemos por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que capacitarnos muy aparte. Entonces, yo pediría de que a partir de ahora también se nos incluya a nosotros en todo este proceso de capacitación. Ahora estamos viendo el uso de Kudmisari. Quien habla debe hacer referencia en sala de que este programa de Kudmisari nosotros tenemos instalado hace buenos tiempos, que desde el año 2017 vinieron del Ministerio de Educación y ellos han instalado el software en el laboratorio de Kudmisari, que está dedicado exclusivamente para jóvenes que tienen la carrera de intercultural bilingüe. Y desde ahí han desaparecido, no nos hemos tenido una asistencia técnica. Más que en una oportunidad el Ministerio de Educación seleccionó a los docentes que dicten el área de intercultural bilingüe, a ellos les han capacitado y les han hecho un diplomado con la finalidad de que este software del Kudmisari se dé viabilidad en los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comprenderá la realidad de los docentes que vienen contratados, a veces no son contratados al siguiente año. Entonces, ¿qué dice la parte jerárquica? Nos dice, no, pero usted es de computación, usted es el responsable de informática, tienes que empaparse.
pero no hemos tenido pues una capacitación como lo hacen a los docentes. Entonces, ahí es una debilidad que se debe de realizar una capacitación, pienso yo, ingeniero Talla. Yo le felicito ahora. Siempre he seguido siendo la persona que sigue en YouTube, yo le enseño. Entonces, pero ya es voluntario, no estoy incluido. Pues ahora, para hacer mi extrañeza, la colega que llegó este año como dinamizadora dijo, bueno, necesito un nombre de un soporte tecnológico. Bueno, ella me ha incluido. Pero sin embargo, no me llega ningún correo, no estoy agregada en el grupo WhatsApp. Es una extrañeza, señor ingeniero Talla. Yo le agradecería de que, ¿cuáles son los protocolos que manejen en todo caso ustedes para con nosotros los de planta? Eso sería la pregunta, ingeniero Talla, y la participación en primera instancia. Gracias. Gracias, Wilder. También gracias, Juan Carlos, que antecedió en la intervención. Ambos están comentando que efectivamente esto hubo una primera interacción con estas instituciones y después ya no continuamos, ¿no?, con la gestión de esta plataforma. Situación que buscamos nosotros corregir, ¿no?, ahora con el equipo. Respecto a lo que Juan Carlos y Wilder comentaron, me parece bien y encargo pues a Alex Talla, ¿no?, quizás incorporar a los profesionales de planta que siempre nos están apoyando cuando existe la transición de los dinamizadores, ¿no? Porque finalmente tenemos que velar por la continuidad, ¿no?, de nuestras plataformas y soportes, ¿no? Y sin embargo también hay que entender que los dinamizadores tienen un término de referencia, tienen actividades, ¿no? ¿No? En todo caso, creo que cada institución va a tener que, de manera interna, interactuar con el dinamizador para poder llevar a cabo el objetivo real que buscamos dentro de todo esto, que es, ¿no?, que el alumno se beneficie de estas plataformas, ¿no? ¿Algo que se desea agregar, Lucía? ¿Alex? Solamente John, el tema que lo normal, el conducto regular, la ruta es que nosotros coordinemos o en mi caso coordinar con los dinamizadores, y los dinamizadores son el enlace con la institución y ellos son los que transmiten al responsable tecnológico, que son las personas con quienes trabajan estrechamente los dinamizadores en cada institución, bien, para el tema de todo lo que hacemos con las plataformas. Pero ello no implica de que incluyamos también a los responsables tecnológicos de cada institución. Claro, hay que invitarlos en la capacitación, hay que invitarlos, Alexander, porque mientras que más profesionales conozcamos el uso de estas plataformas, ¿no?, obviamente sí, hay tareas que lo tiene que hacer el dinamizador porque está en su término de referencia y el trabajo que tiene que desempeñar, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando existan, digamos, webinars, asistencias del tipo, digamos, de capacitación, mucho te agradeceré incorporar también, por favor, como lo han venido haciendo, porque yo he visto varios webinars donde sí nuestros, algunos responsables tecnológicos han estado participando, pero ahora, según lo que se escucha de Juan Carlos, de Wilder, quizás no se ha sido extensivo a todos, ¿no? Creo que para efectos de capacitación es algo bueno invitarlo. A ver, ¿qué más? Lucía, en todo caso tenemos nosotros algún formulario, algunas preguntas que vamos a trasladar a nuestros dinamizadores, que ellos a su vez van a estar en su institución y van a hacer las preguntas necesarias para poder absorberlas. ¿Lo tenemos ahora o se lo enviamos después? ¿Creamos un grupo de WhatsApp, les parece? Les vamos a enviar un formulario para que ellos nos informen de cómo se ha desarrollado y cómo se está desarrollando este año 2023. Nos interesa saber cómo están trabajando los dinamizadores en el apoyo tanto en los entornos virtuales como en el uso de la plataforma Comixari. Y informarles que ya desde la próxima semana empezamos a salir nuevamente a las visitas
vamos a estar por, justamente en el Monseñor, vamos a estar por La Mayeque, vamos a estar por La Libertad, por Apurímac, si es que, y ya en junio con mayor énfasis en todas las regiones, de manera presencial, y dentro de la ruta de nuestra visita vamos a tener un espacio para ver el tema de los entornos virtuales, así es que seguramente nos vamos a estar encontrando de manera presencial y pedirles que nos apoyen en el registro del formulario que se les va a compartir. Solo eso, muchas gracias. Por favor, Alex, te voy a pedir que compartas el video de 3 minutos, por favor, para quienes no estemos enterados de que se trata el comisario, le demos una visión rápida antes de terminar. Eso está dentro del enlace, ¿no? Ok. Ahora estamos observando la pantalla de Kumitsar. Allí nos pide que coloquemos nuestro usuario y contraseña. En mi caso tengo guardado, pero también nos pide que coloquemos un código CAPTCHA que nos muestra. P mayúscula, B doble minúscula, R minúscula, E minúscula, H, E, L mayúscula. Pongo ingresar y rápidamente me va a mostrar las ventanas. Como yo soy docente, puedo ingresar. En este caso voy a explicarles lo de quinto, ¿ya? Ingreso a lo de quinto, ahí me está mostrando esta unidad de fortaleciendo 1. En fortaleciendo 1, yo voy a encontrar 4 unidades. Cada unidad debo desarrollar en un mes. Unidad 1, hago clic y me encuentro con 3 lecciones. Lección 1, lección 2 y en este caso el Iachacushkantzik corresponde en, entonces está en Quechua Central, estoy ingresando a Quechua Central porque yo hablo esta lengua, es aquello que han aprendido los estudiantes, ¿no? Para desarrollar lo que hemos aprendido. Ingreso a la lección 1, allí me voy a encontrar con una serie de actividades. Las actividades parten de una situación comunicativa. Yo hago un clic y reviso las actividades. Como docente, lo que debo hacer es revisar las actividades. Por ejemplo, yo podría pasar acá directamente sin resolver, ¿no? Pero si me doy cuenta que el estudiante no está respondiendo adecuadamente, puedo sugerir que vuelva a escuchar el audio y ahí hacemos un clic en la orejita y el estudiante va a volver a escuchar. Paso a lo siguiente, sigo respondiendo las preguntas para hacer seguimiento a los estudiantes y me doy cuenta que acá ya me encuentro con un texto escrito. También el estudiante va a tener que desarrollar lo que está escrito, ¿no? Y va a responder las preguntas que se le formula. Pero si por algún caso el estudiante tiene alguna duda, usted como profesor puede explicarle que haga un clic en este librito y pueda volver a la lectura, ¿ve? Allí está la lectura, volvemos a la lectura. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con varias actividades, el estudiante las sigue desarrollando. Al final vamos a encontrar una tarea posibilitadora en su lengua, naturalmente acá dice lo que tenemos que hacer, Rurana, por eso está. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es pensar para quién vamos a escribir, a eso llamamos en castellano el propósito comunicativo. Luego diremos cómo vamos a organizar nuestras ideas y finalmente cómo vamos a revisar. Acá me doy cuenta que están los 3 pasos para escribir un texto, la planificación, la textualización y la revisión para mejorar. Pero esto no lo va a poder hacer en la plataforma, sino va a ser aparte, puede ser en su cuaderno, puede ser en su tablet, puede ser en cualquier otro recurso que haya decidido trabajar el estudiante. ¿Para qué? Porque a usted le va a servir de evidencia y esa evidencia puede ayudarle a seguir retroalimentando al estudiante. Termino esto, rápidamente me va a llevar a la otra lección. La siguiente lección tiene lo mismo, todas las lecciones tienen esta misma estructura, parten de una situación comunicativa, desarrollan preguntas de comprensión oral, de comprensión de textos escritos y finalizan con lo que corresponde a un texto escrito como actividad o tarea posibilitadora. Lo que usted puede hacer también es para trabajar la oralidad,
hacer que el texto que ha producido lo presente, converse, organice un debate, organice una tertulia, un conversatorio, entre otros. Eso de la actividad de extensión es para usted, maestro. Usted decide cómo más seguir trabajando y sacar mayor provecho de esta plataforma, de este programa informático que ayuda a fortalecer las competencias comunicativas en lengua materna de los estudiantes. Ministerio de Educación. Distrito. Gracias, Alex. Este es un ejemplo de los tutoriales que se les va a compartir, que se les ha compartido en el enlace, ¿no? Obviamente, como se dan cuenta, este es un tutorial dirigido para los docentes y que nos va a servir también para que nosotros compartamos, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos que empoderarnos de esta plataforma. Yo creo que esta es una, está bien o estuvo bien como una primera reunión, ya nos presentamos. Ya vimos cuál es el equipo, está Lucía, Marisa, Alex, mi persona, ¿no es cierto? Y están ustedes, los dinamizadores y responsables de informática de las instituciones, ¿no? En adelante vamos a ver si creamos una lista de distribución con WhatsApp, ¿no? Y ahí nos vamos reuniendo, ¿no? Ahí también seguramente Lucía, Marisa van ahí compartiéndoles información o de repente detalles de alguno de sus viajes. También se acaba de incorporar Marta Jo. Marta Jo también es el responsable del equipo, el componente pedagógico, que también nos va a acompañar dentro de todo este proceso, ¿no? La idea es beneficiar al alumno o que el alumno se sienta acompañado, ¿no? En el uso y aprendizaje de esa plataforma, ¿no? Porque ya no queremos que ocurra lo que nos comentaba Wilde, lo que nos comentaba Juan Carlos, ¿no? Que quizás solamente tuvimos una intervención, se instaló, se presentó y chao, ¿no? La idea es darle continuidad a toda esta plataforma y a todas las acciones que tengan que ver con esta. Si no hay nadie más que quisiera dar unas palabras, creo que ya procederíamos con finalizar la reunión. Sí, John, no hay problema. Terminando la reunión, voy a crear el grupo de WhatsApp y agregar a todos los participantes para poder compartir la información necesaria a cada uno de ellos. De acuerdo. Buenos días con todos. Muy bien, muchas gracias por su participación. John, Lucía, Marisa, ¿cómo estás? Marta, muchas gracias por su participación. Y a cada uno de ustedes, estimados ingenieros dinamizadores, responsables tecnológicos, directores y especialistas que nos acompañan. Que tengan un excelente día. Nos encontramos en nuestra próxima reunión. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.